Muy buenas a todos, chicos. Rickwall habla, bienvenidos a mi canal. Y bueno, hoy os traigo el siguiente capítulo de Devil Within. Vamos a continuar por el capítulo 7. Lo dejamos en el capítulo 7. A la mitad, más o menos. El capítulo es largo, porque ya estamos viendo que, bueno, es bastante largo. El capítulo anterior duró más de una hora, si no me equivoco, y aún, pues, no lo completamos. Así que supongo que aquí, pues, dará por finalizado, chicos. Vale, a ver, como siempre, vamos a salir de aquí para poder seguir. Y a ver lo que viene. Lo último que hicimos fue colocar tres piedras en el sitio este. Se abrió este misterioso hueco o este pasadizo, así que ahora vamos a comprobar qué es lo que hay aquí, chicos. A ver, ¿esto se puede girar? No, vale. Pues venga. Vaya, a ver. Una trampa, vale. Hostias. Vale, mueve, mueve, mueve. Hostia, que se cae el techo. Corta, 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 corta. Vamos, vamos, vamos. Vale, a correr, a correr. Bonita trampa, sí señor. Y la ha colocado. Hostia, Leslie. Leslie, estás a salvo. La ha colocado el tío ese de la caja, no entiendo. Kit. Kidman, ¿también está aquí? Kit. ¿Se encuentra bien? Está bien, bien. Apártate. Voy a abrirla. Qué extraño. Ha aparecido el tío este con esto incrustado en la cabeza. Esta especie de caja, lo que sea esto, ¿no? Lo que quiere decir que seguramente nos va a aparecer aquí. ¿Qué quieres? ¿Que te abra la puerta? Pues... venga, voy allá. Vamos. ¡No! ¡Espera! Mal rollo, tío. Ha activado la alarma. Hostias. A ver, a ver, a ver. A ver qué tenemos. Míralo, míralo, míralo. Hostia, tío. Hostia. ¿Qué hago contigo, grande yo? Vaya hacha que llevas. Vaya hacha que llevas. Que me llevas. Hostia, tío. Vale, a ver, pensemos. Hostia, hay que pensar poco. No es como corre. ¿Qué hago? Supongo que habrá que matarlo. Hostia, tío. A ver, para empezar vamos a darle
Un regalito, un virote de los explosivos. Venga, a ver. Lo que duras. Hostia, como nos pille, tío, como nos pille, verás. Joder, joder, joder. Vale, no te canses, no te canses, no te... Ya está. Ya está, tío. Hostia, qué fácil. Bueno, bueno. Vaya, parecía otra cosa más... más difícil, pero... En fin, me ha salido a poco, realmente. Bueno, mejor. Sigamos. A ver. ¿Esto qué es? Una manivela, ¿habrá que girarla? Sí, vale, venga, vamos allá. A ver. Vale, ¿qué pasa? Ah, vale, vale, otra vez sale. Vale, vale, ya me parecía a mí que esto era muy fácil. Hostia, abre la puerta, tío, abre, abre. Cuidado, cuidado. Vale, ya entiendo. Este tío tiene más fases. Vale, entonces sí, sí parece complicado, sí, bueno. A ver. No sé, ¿de dónde coño aparece el tío este? Aparece de aquí, de estas cajas metálicas. Sale de la nada, tío. Bueno. Hostias. Oh, 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 oh. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Pero ya me quiero morir por este bicharraco. Madre mía. Joder, joder, joder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, corre, corre. Dios, tío, ¿de dónde coño te has escapado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, igual que antes. Vamos, vamos, vamos. Si esto es así, esto es así realmente. Todas las veces que aparezca, no es que sea muy complicado, pero... Hostia puta, en tan poco espacio. Eso quizás lo complica un poco la cosa, ¿no? Y otra vez sale, hostia, esto ha sido más rápido, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bicho del demonio. Este cabrón puede aparecer por cualquier parte. Ahí está. Vale, pilla esto y a correr. Vámonos de aquí, pero ya. No, no te canses, no te canses, no te canses. Joder, si es que... No es como corres, tío. Déjame un poco de tranquilidad. Vamos, vamos, vamos. Socorro, socorro. ¡Ah! Vamos, vamos.
vamos, vamos, venga, uno más y ya mueres. Venga, hasta luego. Uf, te pone muy tenso. Cuando estás cerca te pone tensísimo, tío. Joder. Bueno. Ahí va, que sale otra vez. Hostias. Hostias, hostias, hostias. A correr. A ver, ¿esto qué es? Que estaba antes aquí, que no me da tiempo de cogerlo. ¿Esto qué es? La llave de paso. Vale, supongo que será la que ha roto él. Habrá que sustituirla por esta. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vamos a ponerla. Vamos a ponerla, pero ya. Vamos, 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 vamos. Vale, no, no. Cancela, cancela, cancela. Vamos, vamos. ¡Ah! Vale, buen tiro. Ese sí. A ver. Vale, si podéis crear explosivos, chicos, en vuestro caso, pues, hacerlo, ¿vale? Porque estos, como veis, son los mejores para... para derribarlo, Dios. Vale, ya, qué cabrón. Levanta, 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 levanta. Vamos, vamos, vamos. Ah, me pones trampas. Vale, a ver, ¿dónde estaba? Este que se levante otra vez. Vamos, 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 vamos. Míralo, se levanta, vamos, 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 vamos. Encima está cerca, hostias. Hostia, tu madre, corre, 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 corre. Uf. No mires atrás. No mires atrás, vamos, 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 vamos. Ajá, ya entiendo. Vale, vamos a darle el merecido. Vale. Con los pinchos. ¡Hostias! Suelta, 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 suelta. ¡Qué asco, suelta! Me tengo que quitar la mierda. ¡Qué pesado, tío! ¡Chúpate esa! Hacer puñetas. Al fin. Joder. Uf, esta parte cuesta. Cuesta bastante. Aunque no lo parezca. Uf, cuando el tío está súper cerca. Te mantiene en tensión que lo veas. Aunque es fácil. Porque ya veis, con dos explosivos, dos virotes explosivos cae fácil, ¿no? Pero la cuestión es darle realmente a él. Y no fallarlo. Bueno. Un trofeo. ¿Qué hay en la caja? Pues mierda, tío. ¿Qué va a haber? Vale, a ver. Vamos a inspeccionar esto. A ver si puedo... Ahora qué tranquilidad. Que no nos sigue el tío ese. A ver. Vale, no hay nada. Bueno. Capítulo 7 completado, muy bien. Vale, bueno, ha estado bien, ha estado muy bien este capítulo. Ha durado, además. Así que, vamos a guardar. Y nada, vamos a empezar el capítulo 8, chicos. Estamos ya más o menos casi a la mitad del juego. Yo diría, ¿no? No sé cuántos capítulos son realmente, pero... yo diría que ya, con todo lo que hemos avanzado, pues... estamos casi a la mitad del juego. Pues venga, que continúe la fiesta. Capítulo siguiente, capítulo 9. No, capítulo 8. La semilla plantada crecerá.
Vale, hay algo que no entiendo. Nos hemos tirado por una escalera y automáticamente aparecemos aquí, o sea... No entiendo, tío, aquí pasan cosas muy raras. Hostias, tenemos visita. Tenemos visita. Vamos a ver cómo hacemos para pasar esto. Hostias, es que están por todas partes, tío. Tres años con él, tío, que está muerto, coño. Quita la barricada esta. ¿Me vas a hacer disparar, tío, para quitar esto? ¿En serio? Joder. Este tío es tonto. Vamos, eso es. Hay otro. Otros más. Otros dos más. Hostia, que le ha salido ahí. Hostia, corre. ¿Qué te ha salido ahí, tío? ¿Qué te ha salido ahí? Hostia puta, tío. Vale, a ver, había otro. ¿Dónde está? Ahí está. Vale, el del bicho no es este. Creo que es el otro que hemos matado. Vale, hay que pisar. Venga, pilla esto. Vamos. Ah, no, vale, hay que abrir la puerta. Hostia, pues sí, hay que matarlo, entonces. Thank you.
que casi me da eso. Hostia puta, tío. Ahí va. Observado patrones anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 25, 33 y ahora 55. Todos tienen en común un historial de trastorno de identidad disociativo. Los experimentos anteriores en la corteza de la consciencia. ¿Pero qué? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones es esto? Alternativas. ¿Esto qué es? En forma de ataques a la propia personalidad. Te decía yo que estaba viendo algo caer en el techo. Hostia puta, ¿son estas cosas, tío? ¿Qué es esto? Son bebés. ¿Esto qué coño es? Unidas, obligadas a vivir juntas y a odiarse eternamente. Hostias, hostias. Allá va esa, vamos. Espérate, que siguen cayendo, joder. Vamos, no huyas. Muerte. ¿Qué cojones son estas cosas, tío? Vamos. Voy a jugar al fútbol con vuestras cabezas. Vale, quieto, quieto, quieto. Hay más de estos. Hay más, hay más. Vale, vamos a pasar corriendo. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Estos son inofensivos si se pasa corriendo. Bueno. Estos en cambio ya no, ¿ves? Estos en cambio son unos cabrones porque te siguen a todas partes, pero... Venga, ya, qué falso, tío. Se te ha dado. Una mierda. Hostias. Hostias, que hay más... ¡Joder! Nada, un regalito. A la mierda. Vale, pues me medio yo. Vale, al fondo hay alguien. No se mueve, pero no sé si está muerto. Pues está haciendo el muerto.
Vamos a ver. Esto que es un diario. Nota de la cueva. Avancé demasiado y por supuesto era una trampa. Igual esto está relacionado con la puerta esta. Vamos a ver. Esto seguro que esconde algún truco o algo. Vamos a ver. Hostias. Dos formas. Por esta cara o por esta. A ver, vamos a intentar probarla con esta, venga. Adiós, una trampa, lo sabía, joder. Ah, lo sabía, tío, bueno. Es la otra cara, entonces. Hay que meterla en la pieza por la otra cara, vale, bueno. A ver, detective, si no mueres aquí otra vez clavado. Antes hemos puesto esta. Vale, a ver esta. Hay suerte, hay suerte, ¿dónde hay suerte? Hay suerte, hay suerte. Hay suerte, muy bien. Vale, ya estamos otra vez con la visión esta. Joder. A ver. ¿Qué ocurre ahora? Venga ya, tío. Venga ya. ¿Se puede cambiar más rápido de zona? Yo diría que no. Hostia puta, tío. ¿Qué es esto? Fragmento del mapa. Vale. Pues nada. Siguiente zona. Esto parece otra vez el hospital. ¿Doctor? Doctor, ¿qué coño está pasando? No hay tiempo. Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo. ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto. Si no me cuenta nada, no puedo ayudarle, doctor. Y necesita mi ayuda. Oh. Él... Nosotros... Estudiábamos un método, ¿cómo lo explico? Es para poder conectar cerebros. Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico. Emociones, recuerdos, percepción, todo. Directamente.
No existen precedentes. La repercusión en psicología, en medicamentos, en la propia conciencia. ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla. No he dicho que fuera perfecto. Sobre todo con alguien tan inestable. Genial. Su colega de laboratorio es un psicópata. Y estamos todos en su mente. No exactamente. Todos contribuimos en cierta medida. Pero solo él influye de manera consciente. Usted sabe cómo piensa. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... diría que quiere matarnos. ¿Otra vez aquí? Joder. ¿Doctor? Ya, y este bicho, tío, ahí va. Ahí va, ahí va, ya, ya puedes correr. Ya puedes correr. Vamos, vamos, vamos. Vaya bicho, tío, que nos persigue. Hostias. Bueno. Joder, me cago en la, chaval. Ah, será cabrón. Odio a ese tipo. Bueno, capítulo 8 completado, vale. Muy bien, chicos, pues vamos a guardar y ahora sí vamos a cortar aquí. ¡Qué susto me ha dado! Uf. Sustico, tío. Bueno, a ver, vamos a guardar aquí. Bueno, pues fin del capítulo, capítulo 7. Capítulo 8, que diga, estamos en el 8, pues siguiente capítulo, capítulo 9. Muy bien. Pues nada, si os ha gustado el capítulo este, chicos, comentarlo, ¿vale? Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos y hasta la próxima.